Ya estamos de regreso. Bueno, está Carmen Pizano en la línea telefónica para informarnos de lo que está pasando en el Congreso de Guanajuato. Carmen, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo, muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, pues me gustaría comenzar con el tema que habíamos dejado un poco pendiente el día de ayer, que fue la aprobación en comisión del dictamen de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Se dio ya en la comisión que se realizó después de la sesión el día de ayer, y comentarte qué es lo novedoso. Pues principalmente yo creo que fue que, bueno, ya ahora se escuchó a los activistas, a los periodistas, y se eliminaron dos cuestiones que eran fundamentales y que había causado inconformidad entre el gremio y que además habían sido advertidas por organizaciones como Artículo 19, que es la lista de los deberes para periodistas y personas defensoras de derechos humanos queda fuera de la ley. También queda fuera de la ley la integración de un padrón estatal para tener el registro de los comunicadores y de las personas defensoras de derechos humanos. Bueno, pues ya finalmente queda esta ley aprobada. ¿Serían estas las dos principales modificaciones del anterior dictamen, Carmen? Sí, dentro de... El tema de incluir a más periodistas en este comité. Esto también viene, Arnoldo, ya son 3 y 3. 3 personas defensoras de derechos humanos y 3 periodistas. Antes estaba de 2 y 2. Entonces es el comité que supervisa la aplicación de los protocolos. Así es. De protección. Para el Consejo Estatal. Entonces ya va a estar como más equilibrado porque son 6 servidores públicos y 6 entre activistas y periodistas. Entonces, bueno, eso también es de destacarse dentro de esa de este dictamen que se pretende llevar a pleno para el próximo jueves. Y bueno, ¿qué más te puedo comentar sobre? Se incluyó en el dictamen unas modificaciones a la ley del secreto profesional para armonizarlo con esta ley de protección a periodistas. Consiste básicamente en eliminar el término colaborador periodístico de la ley del secreto profesional, porque así se incluía dentro de la ley de protección a periodistas. Quedó descartado el término de colaborador periodístico y bueno, también sale de la ley del secreto profesional. Otro aspecto que también se modificó de esta ley del secreto profesional fue modificar la definición de periodista para que quede igual a como está en la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, bueno, estos cambios vienen como para armonizar también. Y comentarte que en los artículos transitorios, que también son importantes, la ley entrará en vigor un día después de su publicación en el periódico oficial. Es decir, el jueves se aprueba en el pleno, así todo para que se apruebe bien en el pleno por unanimidad. Después ya se manda al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de publicarlo en el periódico oficial y un día después de su publicación entrará en vigor. Y después el Ejecutivo va a tener 180 días naturales para elaborar el reglamento de la ley. El Consejo Estatal deberá instalarse dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor. Este Consejo Estatal que va a estar con 6 servidores públicos, 3 periodistas y 3 personas defensoras de derechos humanos. Y el Consejo Estatal a su vez va a tener 60 días para elaborar un protocolo de seguridad y autoprotección. También los funcionarios que forman parte, ¿quiénes son? El procurador, el secretario de seguridad, el secretario de gobierno, todos estos. Así es la, si mal no recuerdo, déjame abrir el dictamen, porque la verdad es que no lo tengo ahorita. ¿Y cómo se eligen a los representantes tanto del gremio periodístico como a los defensores? Eso sí, no viene, eso tendrá que establecerse posiblemente en el reglamento. 180, pero son 180 días los que se les da al Ejecutivo para esta parte. Entonces, bueno, ahí habrá que ver, porque la instalación del Consejo Estatal tiene que ser en los 30 días siguientes, pero para elaborar el reglamento son 180 días. Entonces, bueno, por ahí es un desfase de... Inicia ese largo periplo, ¿no? Vamos a ver qué goles meten en la letra chiquita. Sí, y habrá que estar muy pendientes, Arnoldo. Y permíteme, porque estoy abriendo el dictamen para comentar. No te preocupes, lo vemos en tu nota publicada, ¿no? ¿Te parece? Ahí está. Todos los servidores públicos, el secretario de gobierno, si mal no recuerdo, Procuraduría de Justicia, Secretaría de Gobierno, Secretaría de la Transparencia, y no recuerdo cuál. Secretaría de Seguridad, probablemente. Porque si tienen que operar mecanismos de protección, serán a cargo de esa secretaría.
Así es. Bueno, el titular de cada una de estas dependencias será quien sea titular para... ¿El procurador de los derechos humanos, por ejemplo? Sí, el procurador de los derechos humanos también está. Pero también, hay que comentarlo, Ronaldo, el titular puede nombrar a un suplente. ¿Qué, qué es lo que va a pasar, no? Sí. Bueno, muy bien. Asistiendo a estas mesas. Y este, y bueno, comentarte que también la persona que esté al frente de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal va a ser nombrada después de emitirse una convocatoria. Y el Ejecutivo Estatal va a tener 30 días después de la entrada en vigor la ley para emitir esta convocatoria y nombrar a quien va a estar ocupando la Secretaría Técnica del Consejo Estatal, un puesto también clave para que pueda ser efectiva esta ley, este, para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, estos son como los detalles ya del dictamen que va a ser aprobado el próximo jueves. Muy bien. Carmen, ¿algo más? Pues sí, Rondo, comentarte que hoy estuvimos en el acto de renovación del fuego simbólico de la libertad en la Alhóndiga de Granaditas, que cada 28 de septiembre, bueno, cada 28 de mes se realiza este acto, pero en especial el 28 de septiembre es cuando va el gobernador, el titular del Ejecutivo. Normalmente hay un desfile, que hoy no hubo. Ajá, exacto. Hay un desfile, hoy no hubo, nada más tuvo esta ceremonia. Por supuesto, los discursos se centraron en la unión como nación y después de el sismo del pasado 19 de septiembre y bueno también el del 7 de septiembre que bueno afectó varios estados del país. Entonces los discursos de los diversos servidores públicos se centró en este punto, pero también comentarte que estuvo parte del gabinete estatal en esta renovación del fuego. Ahí se platicó con el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca Pendini, y se le preguntaba el tema del huachicoleo y las tomas clandestinas en Guanajuato, ¿no? Él comenta que pues el grave problema es que el 80% de las personas que se detienen salen libres o enfrentan el proceso en libertad porque la legislación no obliga a que haya una prisión preventiva, que en lo que va del año se han detenido a 1,000 personas. Entonces, esto quiere decir que de estas 1,000 personas, 800 han salido libres y enfrentan el proceso fuera de la cárcel. Y en este mismo sentido también habló el gobernador Miguel Márquez Márquez, donde comentaba que las personas que se dedican al huachicoleo se están burlando de las autoridades porque salen libres y siguen cometiendo delitos. Entonces, él habla de que tenemos una ley muy muy débil en este sentido y por eso es que se están presentando los casos. No niega que Guanajuato ocupa el primer lugar en tomas clandestinas, pero también dice que es porque Guanajuato está haciendo la tarea y está revisando que las tomas clandestinas, está revisando y reportando a Pemex todas las tomas clandestinas. También comentarte que el día de mañana adelantó el gobernador Miguel Márquez Márquez, va a tener una videoconferencia con el titular de Pemex para abordar este asunto y que espera, bueno, que ahora sí Pemex ya se ponga las pilas, que asuma la parte de responsabilidad para que cuando se detecte una toma clandestina se haga el trabajo necesario para que quede pues clausurada y que no vuelva a ser abierta a los 2 o 3 días, porque esto también es un problema que se está presentando con mucha frecuencia en Guanajuato. Muy bien. Entonces, bueno, eso en el tema del huachicoleo, Arnoldo, y bueno, también el tema de seguridad, pues es el que está ahorita. Que no creo que hayan variado el discurso, ¿no? Sí, no. Bueno. No hay mayor. Ellos dicen que no estamos tan mal. Carmen, gracias. Es que ya es un poco tarde, por eso te apresuro un poco. Sí, leemos tu información completa en un momento más, ¿de acuerdo?